¿Qué pasa? Sí, que estamos aquí en Metro 2033, capítulo 5, y bueno, pues he tardado en subirlo básicamente. Lo dejamos por aquí en avanzada. Este texto ya lo visteis el último día, así que vamos a ir caminando mientras os explico lo que os estaba diciendo. Baja la escalera, nos ponemos la mascarilla. Hay tíos ahí o algo. Lo que os estuve diciendo, hostia, los murciélagos. Es que tengo miedo de que me pillen, lo que os estaba diciendo. Joder, qué mal rollo, ¿eh? ¿Estos son los nazis o son comunistas? No estoy seguro ahora. Que me he liado entre tanto nazi y comunista. Lo que os estaba diciendo, chicos, que se me va la olla. Se me va la olla con este juego porque el puto de esto me pone nervioso. Mira, ya vienen por ahí, que me da rabia. Ay, qué nervios tú. Qué tardo en subir este juego y por eso se subió dos de Rocket League casi seguido. Bueno, no seguidos, pero bastante rápido. Básicamente porque tuve un problema, iba a grabar después de justo después del final de The Walking Dead y no sé qué pasó, que tuve que hacer tres misiones o así, casi la mitad del juego de lo que llevaba, de nuevo, no sé por qué. Y ahora que he llegado hasta el punto, que tenía tiempo para recuperar todo lo que dejamos, pues nos hemos quedado, pues he dicho voy a grabar ahora, ¿sí? Hay una escalera ahí, ¿eh? Ojo. El caso es que tenía muchas ganas de subir y no es que esté dejando la serie, no penséis mal. Simplemente es que hay un tío ahí. Simplemente es eso, que tuve un fail, que tuve que repetir el juego desde mucho más atrás y no nos daba mucho tiempo a eso. Uf, ¿me ha dado tiempo a matarlo o no? Que prefiero ir a sigilo. Mira, aquí hay una. Ahí os lo dejo para que lo leáis. Me va súper bien el mando porque hace 50.000 años que quería un segundo mando para jugar en casa con amigos, con la familia y demás. Y al fin me lo he comprado. Y estoy usándolo y ahora va como cuando lo estrenas, ¿sabes? Como lo acabo de estrenar prácticamente hace nada. Va como cuando. ¡Hostia, me han pillado! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué mal va! El mando no, sino. Guau, guau, guau. Las armas. En este juego ya sabéis que es más realista. Se supone que tú no eres ningún militar ni nada, así que disparas como el culo. O sea, es muy penoso. Vamos a pillarnos mejor este arma. También tiene silenciador, ¿no? Esta escopeta es la clave. Ah, no, esta no tiene silenciador. Lo que le hice fue que le puso una mierda que se supone que dispersa más el disparo o algo así. Básicamente que matas más. Voy a cruzar por aquí, pero estáis viendo este paisaje, tío. Esto es una pasada, es increíble este juego. Este rollo post-apocalíptico en los juegos es que me mola un montón, ya os lo digo, eso es una puta pasada. Justo después de grabar este vídeo, voy a escalar aquí. Voy a ir a grabar Limbo, el capítulo 2. Que la verdad es que me quedé un poco. Me quedé con ganas de más. Pero a la vez un poco puteado porque se ve que. O sea, el juego parecía facerillo y los cojones. O sea, hay unos puzzles que te tiras la vida. A ver. ¿Creéis que puedo cargarme al demonio ese? ¿O no me lo cargo? Guau, no me lo he cargado, ¿eh? Tiene pinta de que me va a venir aquí a. No, 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 no. Esto es la radio que me dijo el chico ese antes de morir que enviara su mensaje. Así que ya que estoy aquí, lo envío, ¿no? Aunque hay un demonio fuera dando vueltas. Lo enviamos aquí tranquilamente y el tío ya le llegará a Polis, ¿no era que tenía que enviarlo? Mira, me ha dado de esto de karma bueno. El brillito ese. Estoy un poco en la mierda ahora mismo, ¿eh? Así que claro, lo digo, no tengo ni munición. Tengo súper poca munición. No tengo cuchillos, sí. La clave sería que el tío este, el demonio, les atacara. O sea, que el puto demonio atacara a todo el mundo, menos a mí. Los distrajera y entonces yo ahí me regalo. Uf.
Rapidez, ahí buena. Lo he visto ahí venir y eso que tarda en sacar el cuchillo. Yo lo había apretado mucho más rápido. He cogido, ¿no? ¿Por dónde hay que ir exactamente? ¿Por aquí en algún sitio? Tengo cuchillo ya, ¿no? Otra vez. Joder, esa no funcionaba ahí bien, ¿eh? Voy a curarme aquí sanamente. Ese sigue vivo, en verdad, ¿no? Seguía vivo. Buah, qué hostias pega esta escopeta. Es una pasada. Mira cómo la engancha ahí a la pared. Con todo el bug. He recargado sin querer. Es una mierda. Porque cuando recargas, el único malo que tiene es eso, que tarda la vida. Yo así, buah. Ha llegado de puta madre. Lo que no sé es por dónde hay que ir, en serio. Tío, muérete. Ahí está. ¡Guau! ¡Qué buena! Estoy pillando mucha munición aquí con la tontería de esta gente. Eso es lo importante en este juego, que estoy aquí. Eso que me pilla espartano, que se supone que hay mucha más munición y esas mierdas, pero los cojones. Los cojones hay más munición. Hay que ir por aquí arriba. ¿Cómo va el tema? En serio, estoy aquí preocupado por... por mi salud. ¿No puedo moverme de aquí o qué? Cúrate, cúrate, cúrate. Este se va a meter. Se va a meter de golpe. Se va a meter de golpe. Y... ¡pum! 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 Venían todos por ahí, tío. No, este es un blindado de estos, tío. Estos cuesta más matarlo. Hay que cambiar el filtro. Se me había olvidado. Lo he escuchado antes y nada. Qué mal, tío, se ha movido. Tío, con tu viga ya, tío. Es que te reviento. A puño, tío. Qué puto peso este hombre. Es que no sé por dónde hay que ir. Por arriba, por abajo, ¿sabes? No tengo ni idea de por dónde hay que ir. Aquí. Tiene pinta de que es por aquí. Esto es nuevo. Tiro por aquí abajo. Hostia. Le engancho toda la cabeza, le he dado. Este también le he dado, o le ha dado la armadura. Buah, no lo mata. Ahora sí. Llega lejos de esta escopeta con la mierda que le he puesto. Muerto fijo, tío, que te mueras. No se muere, cabrón. Te comento. Vas a salir volando, chaval. A ver. ¿Esto por aquí es? Sí, es por aquí. Guau, hay un faro ahí que nos está mirando. De mala manera. ¿Cómo lo he enganchado? La rapidez pura, ¿eh? Aquí tiene pinta de que había unos alis. Eso no me gusta mucho, la verdad. No quiero recibir muchos disparos por lo de la... por lo de la máscara. Que sabes, ya sabéis que se rompe. Entonces sí que estamos jodidos. ¡Buah! La que le he hecho, ¿eh? La 13-14 por el suelo. Te engancho bien enganchado. ¿Le he dado o no le he dado a ese? Es que estoy un poco aquí jodido, tío, ahora mismo. Tío, ¿hay un demonio?
Pero no la ataca, o sea, ¿qué mierda es eso, tío? Voy a hacer así todo el rato, tío, hasta que se me acabe la munición. Joder, tío, es que estoy este. Que estoy todo nervioso, os lo juro, eh. ¿Qué tengo de arma aquí? Que ahí no sales, tío, por aquí. Por lo que estoy viendo, ahí no sales. Mira, se ha quedado un demonio bugueado. Hostia, es el momento. Ese demonio, fijo que era uno de los de que este nivel iban a. Y este está disparándole. Vamos a aprovechar que el tío se ha quedado disparando un demonio bugueado en el aire. Y del que no va a conseguir mucho para irnos. ¿Por aquí? ¿Ahora por dónde qué? Ah, vale, eso era el nivel. Vale. Que aquí no hay. A veces era evidente que la estación negra estaba ocupada. Entras y se pasa al siguiente nivel. Me había dicho que me esperaría allí. Tenía que arriesgarme. Vale, todos estos son nazis de estos también, fascistas. Del Imperio del Reich, este nazi. Yo pensaba que no, que estos eran comunistas ya o algo. ¿Quién es? Ríndete y no te haremos daño. Te lo juro. ¿Y ese de atrás quién es? Hostia, vale, ese es Ullman, ¿no? Que nos dijo que nos encontraríamos en la estación negra. La estación negra tiene fama de ser una puta mierda, ¿sabes? O sea, de que tú vienes aquí y la que te llevas no te va a gustar nada. ¿Qué está diciendo? Tranquilo, pabe la muerte, ya te lo digo yo. Te lo confirmo. Eso sí, si consigues apagar su generador, te será más fácil evitar a los guardias. Ten esto. No puedo quitar esta mierda, ¿no? Todo hasta el huevo de la máscara rota. No, solo necesito la munición, tranquilo. ¿Cómo era la visión nocturna? Redondo. ¡Fua! ¡Qué guapa, chaval! Vamos a desactivar esta mierda. Que ya me los conozco. Las putas trampas. ¿Y quién va a alimentar a tus hijos, eh? El Sturmbannführer. Chafardeando aquí la conversación, eh. ¿Qué vida esta? Tal vez podamos reunir a nuestras familias e irnos a Gaza. Ya sabes lo que les pasó a aquellos que lo intentaron. Me parece que estoy mejor sin. Sin la cámara. Tiene silenciador, así que puedo petar las luces, ¿no? En teoría. Yo no sé por dónde ir. Por aquí. Por aquí a la derecha. Puede ser. Por aquí. No dejé ir a la derecha, pero por aquí arriba. ¿Qué tal funciona el generador? Bien, siempre que nadie lo toque. Se conoce que tengo que petar el generador ese que está diciendo, fijo. Chicos, tengo una opción. Lo hago lento, sin hacer ruido, o me la juego y les meto aquí a tiros a lo loco. No sé qué hacer, la verdad. Voy a intentar meterme por aquí en sigilo. Y si me pilla alguien, pues ya tiro. Más o menos me han pillado, ¿no? Miren, entre pillado y entre no. El tío avisó una alarma. Así que ahora me han jodido bien. Ese se ha muerto casi de pie. No sé qué mierda ha pasado ahí. El caso es, ¿por dónde quiero? O sea, yo me estoy perdiendo mucho. Pero no poco, mucho. Y esto es el generador, así que lo apago a tomar por culo ya. Que eso les da energía y no nos conviene.
Madre mía. Que se nos ha cruzado el pavo. Hostia puta, tío. Se nos ha cruzado aquí por el medio, no me lo esperaba. ¿Tengo munición o no tengo munición? Se ve que estoy sobrado, así que... Por aquí. En teoría es por aquí donde hay que ir. Estoy yendo bien, ¿no? Ahora. Pues si es por aquí, ¿qué mierda pasa? O sea, no entiendo. Lo estoy perdiendo, tío, de una manera. ¿Será esta puerta o qué? Estoy perdidísimo. Quemando telarañas aquí a lo asqueroso, tío. Uah. Un asco que me dan las arañas, tío. Aquí es, entonces. Salimos. A ver, hacia la izquierda un poco, ¿no? Un pedazo baja le he hecho, ¿eh? No se lo esperaba en su vida esa. Por aquí no he pasado porque he dejado la luz de este está encendida. Cruzamos por aquí y tiene que estar Ullman, ¿o qué? Todavía más hueco. Estoy un poco hasta el huevo, ¿no? El sitio este. Por aquí es, seguro. Esto tiene pinta de ser nuevo, así que... Son las misiones. Vamos a ir por aquí. Tiene pinta de que mejor me pongo esto. Mejor el silenciador por si aparece algún pavo. Es que yo ya no me fío aquí de nada, tío, en este juego. Cuando menos te lo esperas. Hay aquí. Un filtro nunca viene mal. ¿Y hay que subir por aquí arriba? ¿Sí o no? Que me lío mucho, tío, me pierdo. Me pierdo muchísimo, tío, en este juego. No te avisan casi nada y tienes que ir aquí a los GPS, loco. ¿Qué me quita la mierda esta ya? La estación negra me tiene hasta los huevos. Vamos a ir por aquí. Un tío ahí. Está borracho, ¿no? Me lo dejo inconsciente. Porque soy buena gente, así que os lo digo. Lo podría haber matado, pero mira. Por variar, para ver qué era lo que hacía si no mataba. Derecha. Voy por el medio. A lo loco, ¿lo habéis visto? A lo loco cruzado. Por aquí. Vamos a ir por aquí, estoy cagado. Que si me ven hay muchos tíos y paso de matarlos a todos, me tiro la vida. Está interesante la historia, ¿eh? Que se convirtió en un mito. Vamos a intentar pillarnos de aquí una puta vez. Se conoce que voy a hacerme la de... ¿Hacia dónde es? Según esto tengo que ir por aquí. Entonces si estoy en el buen camino... No entiendo nada, o sea... Hay que ir por aquí. Me he perdido y he dado una vuelta tontísima, parece ser. ¿Has visto cómo me la juego y cruzo por el medio aquí a lo loco? En el único rayo de sombra que hay, que en verdad esto no se ve así, ¿eh? O sea, yo subo un poco el brillo porque no me gusta mucho no ver nada absolutamente, pero esto en teoría no se debería, ellos no deberían ver una puta mierda. Ahora sí que voy bien encaminado. Por aquí no había pasado antes. Este era el otro camino. Parecido al otro, pero eso es diferente. Joder. No, siempre me equivoco de botón. Una trampa ahí que ha caído.
Esa, uf, casi la pillo esa. Cúrate o algo. Vale, por aquí no he venido. ¿Por qué enciendo esto? Pensaba que era de apagar la luz o algo. Bueno, da igual, pues la encendemos, no pasa nada. ¿Pero es por aquí o no es por aquí, tío? Es que sin ver la brújula. A ver, voy a esperar a que recargue el cambio de arma. Ahí está. A la derecha, o sea, a la izquierda. Que estoy muy loco aquí. Tengo miedo de que me pegue alguien. Algún subnormal de estos. Ahí está, chaval, qué buena. He salido intentando matar lo menos posible porque eran tantos, tío, que iba a tirarme la vida. Y prefiero esquivar estos sitios, que yo soy un tío que no sabe ni disparar, que pido un arma con no sé cuántos años tendrá Artyom. Así que prefiero irme rápido de ahí. Que los nazis me la sudan. Aquí el verdadero problema son los oscuros. Hablando de oscuros, aquí ha sacado el tema ahora el juego. ¿Dónde estoy, chicos? ¿Ya estamos aquí otra vez con visiones de oscuros o qué? Mola. ¿Y lo del mal rollo que da esta mierda? Esta puta voz. Dicen que quieren ayudarme, tío. Que quieren entenderme y ayudarme. ¿Y qué pasa si voy por aquí? ¿Qué está haciendo? En vez de huir por la puerta, pues he ido hacia él. Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia. Yo creo que una visión que, o ejemplo, algo. El fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Las palabras de Kant son la clave siempre, ¿eh? No son palabras míticas todo. El filósofo. Me cuesta describir lo que sentí en ese momento. Sí, estaba cansado, pero lleno de alegría. Lo había logrado. Cuando entregué el mensaje de Hunter, el rescate de mi estación natal quedó en manos de gente más fuerte y sabia que yo. Y mi misión habría concluido. ¿Y esta gente? Vale. Se supone que estamos llegando a Polis. Esto es Polis, en teoría. ¿Cómo será Polis, tío? Dicen que es la estación muy grande, la ciudad principal. ¿Eres tú? Tienes suerte de que Petrovich no esté. No le gustan las bromas. ¿Quién es ese que va contigo? Puto troll el Ullman este. Es de la frontera norte. Lo vengo escoltando desde la estación negra. De acuerdo, pasa. La estación negra del TEP. ¿Cómo es, tío? Hostia. Solo esto. Uah, gigante, tío, de alto y de... Estos son como los carriles, ¿no? Como donde aparcan los trenes y demás. Y los arreglan. Qué pedazo de... Bueno, los metros. Qué pedazo de estación, ¿eh? Que sigue para adentro. Mira, ahí hay como casas, ¿lo habéis visto? Hay gente arriba y todo. Qué pasada, tío, qué impresionante. Esto es super ya ciudad, ciudad. Qué grande, tío. Estaba acostumbrado al otro, que eran techitos de mierda y vas ahí súper apretado y ahora de repente aquí todo el espacio. Esto es una cárcel, ¿no? Que tienen. Son comunistas, creo. Los tienen metidos aquí. Para vosotros, chicos. Aquí tenéis página 1. Página 2. Bienvenido a Polis, Capitán Krasnov. ¿Este tío qué? Ha sido un viaje largo, muchacho.
¿De dónde eres exactamente? De la exposición. Bueno, exhibición se llamaba también. ¿Es que no puede hablar por sí mismo? Efectivamente. Verá, capitán, es la primera vez que está en Polis. No, yo pienso. Artyom nunca habla y la gente le habla diciendo que es muy callado y no sé qué, pero a lo mejor es mudo, porque nunca ha hablado. Y no puede explicarse. Puedes dejar tu equipo aquí, estará a buen recaudo. Lo recuperarás limpio y reluciente. Descansa un poco, Artyom. Yo voy a buscar a Miller. Espero que no esté en una misión. Por cierto, no olvides limpiarte en el vestíbulo, Ullman. Me acordaré y lo haré. Menudo grano en el culo. ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? Idiota. Está bien, tío. Mis armas me gustan. ¿Necesitas munición? No quiero más. Que tengo buenas armas, en verdad. No me gusta de aquí. ¿Qué pasa, el niño? Pero papi. Nada de papi. Muévete. Oye, ¿pues cuándo? Ofertas especiales y descuentos. Las mejores armas de los maestros. Lo escucho por la puerta aquí, ¿no? Se nos van acercando cada vez más. No, chafardero. Está guapo este sitio, ¿eh? ¿Dónde está? Coronel, aquí estoy. Hostia, este es Miller, ¿eh? Este es el que sale al principio del juego. En ese flash forward, que es cuando vas al futuro. Por aquí. A ver qué pasa aquí. Tengo que contarle lo de que necesito ayuda en la estación. Cuéntanos, capitán de Esparta, de los comandos. Se te ve buena gente. Ya veo. Gracias por traerme esto a esta polis. Ha sido muy valiente por tu parte. Me aviso de que Hunter no ha vuelto y de lo que está pasando. Miembros del Consejo, por favor, reúnanse en la Cámara del Consejo. Repito, miembros del Consejo, por favor, acudan a la Cámara del Consejo. Vamos al Consejo. Consejo de Polis. Escolta al muchacho a la Cámara del Consejo. Sí, el juzgado, ¿no? El Congreso. En verdad es el Congreso, pero bueno. Pegándole bronca ahí de deja de beber, cabrón. Eso, pescando, aquí hay como un río. Mira qué guapo, tío, van en barco porque se han inundado. Esta estación es una pasada, esto en la vida real será así en Rusia, porque las estaciones que hay ahí dicen que es el metro más así grande y estructuralmente bien hecho. Una pasada. Buah, ¿esto qué es, tío? ¿Cuánta gente? Son juicios sanos. Pasan las horas aquí no hablando. Ya ves. Qué pasada, tío. Ay, Dios mío. Estoy perplejo porque el Consejo se haya negado a ayudar a tu estación. Qué vergüenza. Y me avergüenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado. Pero Polis no habla por todo el metro. Aún hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros. Escucha con atención. Los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado, cerca de la ciudad. Es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros. El problema es que esos misiles debían ser lanzados... Dejo esto por aquí y seguimos escuchando al tío. ...desde el centro de mando, en D6. Pero no sabemos dónde está. Buena gente, tío, este hombre. El D6 se supone... Sin embargo, a ver. Sí que sabemos dónde podrías averiguarlo. Hay una gran biblioteca en la superficie. Es un sitio peligroso, pero contiene un archivo militar secreto. A lo mejor los oscuros no son malos, ¿eh? Nos separaremos para pasar desapercibidos. Tú subirás desde aquí. Ya he organizado tu viaje. Cuando llegues a la entrada de la biblioteca, estaré esperándote. Artyom, ve con cuidado. Ah, y otra cosa. Cuando volvamos, iremos directamente a la base Esparta. Mis comandos se reunirán allí con nosotros. Lo más gracioso es que yo creo que, según las visiones, yo creo que los oscuros no son malos, pero son como incompatibles, ¿no? Son como seres extraños así, místicos o algo. El consejo me dejó anonadado, pero el plan de Miller me dio esperanzas. Una vez más, subí a las ruinas de Moscú en busca del secreto de D6 y de una forma de resucitar toda una horda de misiles. Hay un archivo secreto
como acaba de decir el tío, y se supone que estoy nervioso, tío. Cuando pasa esta mierda me pongo más nervioso, cuando estamos así al aire libre sobre todo. Se supone que ese archivo secreto está en la Biblioteca Nacional de Rusia, que es una de las bibliotecas más grandes y bonitas y de todo que hay en el mundo, Moscú. Y eso, o sea, el problema principalmente es que dicen que la biblioteca, buah, se supone que hay bichos chungos y mierdas así, pero es que esta puta mierda de merodeadores, o como se llamen, merodeadores, que me tienen hasta la punta de la escopeta. El caso es que si pillamos eso encontraremos una especie de estación secreta, que se ve que el metro de Rusia, de Moscú sobre todo, al ser tan bien hecho, sirve de búnker y demás, y tienen como una especie de búnker, que es una especie de base nuclear secreta, bueno, de misiles y demás. Y nos vendría bien para poder cargarnos a que nos toque los huevos, como los oscuros, de golpe a todos. Ya que se supone que es una zona que es donde viven los oscuros, no están por todo el mapa. Es una zona específica. Y voy a enseñaros la iglesia que hay detrás, ortodoxa rusa. Pero el subnormal este me está tocando mucho los huevos y no me deja. ¿Qué mierda? ¿El demonio? ¿Qué le pasa a otro? Eso que hay ahí, ¿lo veis? Antes de que me maten. Vamos a meternos por aquí. ¿Y esto qué es? ¿Será esto? No sé. Que no hay más camino, ¿no? Por ahí. Está cerrado ya. Está guapo este sitio aquí, está muy bonito todo. Va a estar destruido, causa impresión, ¿eh? Una estatua de... no te dice quién es, pero bueno. ¿Qué hay aquí? Un filtro nuevo. Me cago en tu vida. Me has asustado, joder. Con esta escopeta das unos tiros que da todo gusto, ¿eh? O sea, es una pasada. Te juro que dispara súper cómodo. Lo malo es que tarda tanto en recargar, tío, que da asco, pero... pero va súper cómodo, es una pasada. Voy a pillarme el arma esta, que es la arma más cheta del juego. Y aún no la he estrenado casi. Bueno, por no decir que no la he estrenado. A ver, vamos a... pero por matar a esta gente no mola. A larga distancia los revientas. He puesto la escopeta antes de que me matara, eso es normal. No. No, 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 no. Joder, me pegáis unos sustos que no para. Ahí viene uno, ¿no? No, no, no. Quieto, quieto, quieto. Quieto, ahí está. ¿Qué más? Vienen más, tío, en serio. Ya, es que no sé dónde hay que ir. ¡Hostia! ¡Cuánta peña! Voy a meterme entre columnas a ver si cuela. Artión, ¿qué dices? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Me están pegando tiros de ahí. Vale, vale, hay un tío ahí. Básicamente quería deciros a todos ahora que estáis viendo el vídeo que me cago en el consejo de polis por no aprobar que ayuden a mi estación, los putos cagos de mierda. Porque se ve que aquí manda la gente política o no que hay ahí y no mandan los comandos. Debería mandar ellos porque son los que defienden todo. Pues mando un círculo, ¿y cómo cojones hago un círculo con tres personas? Solo puedo hacer un triángulo. Ah, es Miller encima, ha venido el jefe a tope de este tío, tiene una buena intención. Vamos a ayudarle. Se supone que yo me ocupo de esta parte. ¿No? Y vienen más así a lo loco. ¿Pero dónde están? Que me pongo nervioso. Buah, vienen desde ahí. Mierda, cagada. Si se muere, eso es mi culpa. Déjame recargar y ya verás. Me he quedado sin munición. ¿Más? Pero... disparo mejor sin apuntar, la verdad.
poco aquí en racha. ¿Por cuándo me dan la bomba nuclear y demás mierdas? Estoy haciendo aquí la racha de mi vida. Son todos merodeadores de mierda, pero son unos alis con pelo, pero bueno. Molesta mucho más y encima hacen ruidos y mierdas que me ponen nerviosísimo. ¿Hay nadie más o qué? Por fin, Artyom. Me alegro de que estés aquí. Le atravieso la cabeza, sur. Le atravieso. Debemos llegar a los archivos militares que están en algún punto bajo la biblioteca principal. Podremos hacerlo a través de la sala de lectura principal, ¿de acuerdo? Basta de helarse aquí, vamos. Vamos, sin miedo. Esta es la biblioteca, entonces, a ver. Dice que tengo que ir por ahí, ¿no? Pero estos van por aquí. No sé por qué, a ver, voy a hacerle caso a esto, ¿no? Que se supone que... Me fío mal de esto. Cambia filtro, joder, déjame pasar. Estoy hasta los huevos del exterior, necesito techo. Un techo para mí lo es todo. Vale, que revise el tío. Y yo mientras me quedo aquí con el Miller, que es el puto amo. Que Miller no va a morir porque obviamente venimos en el principio del juego en el futuro y este tío estaba, así que este no va a morir. Y yo tampoco. Aunque yo sí que puedo morir, pero hacer respawn, así que... Básicamente, nos han hecho un spoiler al principio de que este no muere. ¿Qué es esto? Aquí una de las que os gusta a vosotros. Creo que... Tengo un montón de nervio, ¿eh? Estoy más nervioso... Que yo que sé. Pues vale, tengo que dar la vuelta por aquí, ¿vale? ¿Qué miras esto? Mejor no lo toco. O sea que nos quiere pegar la mierda esa. Son como unas... ¿Qué mierda de murciélagos, tío? Son una especie de... No sé. Una serpiente o algo así. Es una planta rara. Que nos quiere pegar todo el rato. Me ha dado, ¿eh? Que te quita toda la vida, ¿eh? Hostia, ¿cómo quita cuando te da bien? Hostia, qué hijos de puta. No, por aquí. Hostia. Joder, qué puto susto. No sé dónde se ha ido, pero... Ah, vale, se recoge o se muere o lo que sea. Entonces, nada, pero me esperaba que no se pudieran matar. Ah, eso es lo que aguanta la... Joder, di un tiro. ¿Esto no se puede abrir? ¿No? ¿Por aquí no se puede volver? ¿Y ahora qué hago? Chicos, ¿que os ha abierto la puerta? Chicos, ¿cómo se enciende esta mierda otra vez? ¿Se abra? ¿Al volver? Es broma, dice el cabrón. Hijo de puta, abre la puerta ya, joder, como me pille el bicho este. Hijo de puta. Me van a dejar ahí bromeando, ¿sabes? Están aquí en pleno... Contra unos putos monstruos y demás. Y lo normal, lo de toda la vida. Cuidado esa mierda, ¿sabes? ¿En qué? Si ya mira por ahí y pido una cosa. ¿Qué pasa? Sí, hostia, 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 hostia. Que no puedo hacer nada, ¿o qué? ¿No lo cargamos o no lo cargamos? Ah, si no pueden entrar, tío. No he hecho gastar munición para nada. Alguien se ha tirado un pedo. No lo podemos abrir con las máscaras, tío, pero que... ¿Qué es eso? ¿Habéis visto eso que ha pasado por ahí? ¿Era un mono, tío? ¿Un gorila? No cubre esta mierda, tío. Que te rompas. ¿Eso qué era, tío? Era un gorila. He visto un brazo, tío, como de gorila. Voy a cambiarme la máscara, por si acaso. ¿Qué hay que hacer para abrir la puerta?
¿Se puede abrir? Buah, hay que darle a esto, ¿verdad? Joder, lo único que brillaba de toda la sala. Chicos, podéis venir. Aquí no se puede abrir ahora. Pillo esto. Algo de munición me vendría bien, Estoy un poco cagado. Si con poca munición no rula esto, ¿Tú? ¿Tú, Mindundi? Su viga. Tengo que esperar a que sube el lento este, tío. Te estás poniendo como el pavo este. ¿Cómo se llamaba el tío que...? El que murió. El que era súper lento. Bourbon. Te estás poniendo como Bourbon. Bourbon es lento, cae en el rápido. Eso siempre. Wow. ¿Qué mierda pasa? Dios mío. Probablemente hayas leído. Pazo biblioteca, en serio. Qué pasada. Esto arreglado y sin mierda. ¿Bibliotecario? Esos son los monstruos que dicen, ¿no? ¿Dónde está? Si yo no veo a nadie, cabrón. Y disparan a estos bichos. Ah, oh, hostia. Tú déjame amigo, es un normal. ¿Es un mapa de Final Boss o qué? En serio me he quedado sin munición. No puede ser, tío. No puede ser, no me puedo quedar sin munición aquí, tío. Y encima se acaban de cargar este Mindundi. Ah, está vivo. Joder, tío, me he quedado sin munición ahora ya. Mira, paso de escucharos, en serio. Me habéis jodido la vida. Me habéis hecho gastar 3.000 municiones en mierdas que no han hecho nadie, que se han pirado. Tontamente. He perdido la munición de lo que más me importaba. Haber venido antes, me habría gastado menos munición. Si total, todo depende de mí, ¿no? Soy el que tiene que quedarse aquí solo ahora. ¿Que me han jodido la vida? Vale. Esto es otra cosa. Voy a pillar esto por si acaso. No tengo la escopeta, que era lo que quería. El caso es que hay unos bichos aquí que dice que son muy chungos. Ya está, pues, hemos pasado. Bichos chungos que... Por lo que he visto... Buah, es eso, tío. El bibliotecario es eso. Una especie de gorila mutante, tío. Literalmente. Hostia puta. Uf. Chicos, en serio, estoy cagado. Así os lo digo, o sea, esta mierda... Míralo. No quiero hacer ruido. Según dice ahí, lo que acabamos de leer es mejor no mirarle a los ojos. Ni darle la espalda, o sea, no darle la espalda nunca. Porque si le das la espalda son rápidos y mueres. Voy a intentar hacerle la de le tiro la granada. Hostia, me lo he funcado, ¿Lo habéis visto cómo me lo he cagado? Tres granadas aguantado, Estaba aguantando el cabrón. Recto. No, qué susto. Subiera. Qué susto. Me he llevado. Qué susto, estoy cagado. Qué susto. Cúrate, hostia puta. Cúrate. Estoy cagado y por eso canto. Porque estoy acojonado. Os lo juro que me pega un susto que en mi vida, o sea. Dos seguidos ahí. Pillo filtro. Chicos, a romper. Mira, me está mirando ahí tope de sube. Voy a subir porque no hay más camino, así de claro te lo digo. Por aquí. No. Por allá abajo nada. Se conoce que habrá que ir por arriba. Aquí y aquí. Hola, amigo. Adiós, amigo. No. Déjame, hostia puta. Hostia, que entra. ¿Entra o no entra?
El hijo de puta ha roto esa puerta. El hijo de puta ha roto esa puerta. No me queda vida. No me queda vida. Y estoy llegando. Hay un ascensor. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué me está pasando? Me acaban de matar, fijo. Y por eso se ve cómo me van a matar. ¿Qué hace? ¿Se va a cagar al demonio? ¿What? No jodas, tío. Tío, me va a... Parte del juego, entonces. Si viene el demonio... No. Tío, no me... Buah, el puto bibliotecario. Mira, guau, qué pelea, chaval. Qué pelea. Pero qué épico es esto. No. No vengas aquí. Dep. Buah, toda la sangre ahí, Dep. Hostia, me he quedado nada de vida, chicos, en serio. Uf. Este no sé ni cómo está muerto. Hostia puta. Ah, me ha matado, tío. No me lo esperaba porque, o sea... Ah. Tiene el corazón muy fuerte e intenta dispararles a las zonas desprotegidas. Yo que sé que tiene desprotegido ese tío, si es una puta bola de cebo. O sea, ¿qué me estás contando? Míralo el tío ahí, todo feliz. Si abro esta puerta, ¿pasa algo o qué? ¡Ah! Punto de control, o sea, paso de nivel, ¿no? O sea, pongo la puerta, pum, aunque tengo un bibliotecario detrás, la cierro y ya está. El archivo subterráneo era un lugar terrorífico. Y no tenía idea ni de qué buscaba, ni de dónde encontrar. No sé, yo voy a ir, ya os lo aviso, chicos, paso de leer esta mierda, estoy muy nervioso. Voy a ir a lo loco. Buenas. Un abrazo, chicos. Un saludo, ¿vale? Venga, Tete, cuídate, Nos vemos luego. ¿Estoy vivo aún o muerto? Hostia. Pensaba que me había pillado alguien. Aquí no hay que llevar máscara porque con la máscara la verdad es que no lo va a decir yo. Hay que llevar máscara y acabo de ver a un puto bibliotecario de esos. Y es que me voy echando de aquí. Buah, me voy echando leche ese. ¡Súbete! No sé qué hago porque no veo. No sé qué hago. Estoy muy cagado y nervioso. El volumen está a tope y ya no sé qué hago. No tengo nada para curarme. Y eso, por el bordillo me acabo de caer. Ay, qué mierda. No veo nada. Ahora, este bordillo. Por aquí. Buah, ¿en serio esto qué es? No. El hijo de puta me ha dado por ahí. Voy a ir con la mierda esta a correr a tope. O sea, en serio, chicos, si me lo paso, espero que me aplaudáis, que le deis 3.000 likes. O sea... Está durmiendo, tío. Habéis visto, había uno durmiendo ahí. Voy a ir a lo loco porque están durmiendo por aquí. Y si no me puedo... Si me ha costado 3 granadas cargar más uno, se conoce que mejor corro. Por aquí. Oh, Dios mío. Qué nervios. Qué mierda todo. Qué mierda. Este nivel es lo peor, o sea... nivel es lo peor. Estoy sufriendo lo que en mi vida he sufrido más. Supongo que hay que ir por aquí. Hay uno durmiendo ahí, ¿no? Hostia puta, tío, es que ¿cómo se va a sobrevivir aquí si está su puta guarida de chimpancés, de gorilas, mutantes gigantes, tío? ¿Qué mierda es esto? Me envían a mí solos, ¿sabes? En vez de enviar un puto ejército gigante de 3.000 millones de personas, me envían a mí solos. Que de verdad... era esto justo. Tiene pinta de puerta. Vale, sí, este es el archivo. Vale, sí. Gracias, brújula. Y ahora aquí, no me jodas que viene un gorila de estos mutantes gigantes aquí mismo. Porque ya entonces lo que faltaba, ¿sabes? Que viene aquí un puto normal de esos.
Tengo todo el miedo en el cuerpo. Te juro que me llevo unos cuantos sustos. Rápido me pego un sprint y a potra. O sea, con toda la suerte del mundo he llegado al sitio. Con la brújula muerta y ya está. Y ahora no encontramos el archivo. No jodas que no está encima ahora. Ahora no está el puto archivo este, el D6 de los misiles y el sitio donde está y demás. Que ya verás cómo no esté. Justo mueve. Busca, busca, porque como no lo encuentre, me voy a caer en la madre de Miller en todos los comandos. Entonces, joder, ¿dónde está? Tío, si pone D6 ahí, cógelo. Es que eres tonto. Pone D6 en grande, tope de secreto será, pero el D6 te lo pone en grande. Mira el mapa, ya está. Eso es, tío, cógelo. Ahora mismo no lo controlo yo, ¿eh? Esto va solo, tío. No jodas que viene, ¿eh? Viene. Esto lo está haciendo él, ¿eh? Lo está haciendo solo. Se pira corriendo el cabrón, tope de vaya trauma me he llevado aquí. Mejor me piro un Cuando sprint. encontré los documentos de D6, Miller aún no había regresado. Sin su ayuda, no sabía si saldría vivo de la biblioteca, pero todo dependía de ello. Pues nada, chicos, o sea, aquí se queda todo. O sea, Camino de Esparta, aquí lo dejamos. Este capítulo no sé ni cómo lo voy a llamar porque Estación Negra, Polis, Biblioteca, las tres cosas me han dejado loquísimo. Y ha sido una pasada, de verdad, muy intenso. Y voy a dejarlo por aquí porque ya es el momento perfecto para empezar Camino de Esparta del D6 y seguir con esta aventura tan perfecta y yo qué sé. Es una pasada, en serio. Este juego me pone los pelos de punta. El caso es que ya sabéis, suscribíos si no lo estáis. Por ahí tenéis los capítulos, la lista de reproducción con todos los vídeos de esta serie y de muchas más. Y no volquéis.